Bueno, cerramos con esta nota de carácter social. Una anciana está clamando por ayuda. Sufre ataques de epilepsia. Tiene 72 años. No tiene quien por ella. Esto es en Sololá. Doña Alejandra Yashon Churunel, de 72 años de edad, es una persona de escasos recursos. Durante su vida, no tuvo esposo, tampoco hijos. Es una persona sola, vive ahora en la casa de algunos sobrinos, ya que carece de vivienda propia. Ella padece de epilepsia y debido a ello, doña Alejandra se resbaló y cayó de unas gradas, sufriendo fractura en el fémur de la pierna izquierda desde el mes de julio y no ha podido realizarse la operación para unir los huesos. Doña Alejandra sufre de mucho dolor, pero debido a no contar con recursos económicos, no ha podido visitar nuevamente a algún médico para el seguimiento del tratamiento. Algunos vecinos la están ahora apoyando para su aseo o alimentación. Cualquier ayuda económica será de mucha utilidad, ya que requiere reunir la cantidad de 20.000 quetzales para su operación. Puede depositar su aporte a la cuenta número 4156-1643-61 de Banrural, a nombre de Elida Leticia Mazar Churunel, o pueden comunicarse a los teléfonos 4733-8985 o al 5011-6830. Desde el departamento de Sololá, reporta Enrique Pablo de León.